Bienvenidos al Derecho, saludamos a nuestros televidentes del canal comunitario Sonsón TV, igualmente a todos los oyentes de la emisora Radio Sonsón que nos escuchan a través de los 1490 de la M. Hoy queremos darle un saludo muy especial y reiterado a todos los campesinos que a través de Radio Sonsón nos escuchan en las diferentes veredas y corregimientos de nuestro municipio. Para ustedes que nos escuchan, también les queremos recordar que este espacio es con el fin de asesorarlos y ayudarlos a ustedes en algún asunto penal, jurídico, laboral, etcétera, que tenemos acá. Les recuerdo a quienes nos escuchan por Radio Sonsón la línea telefónica 310-410-2312. 310-410-2312. Este teléfono es para uso exclusivo a través de la aplicación WhatsApp. Ahí a través de un mensaje de texto o de voz nos pueden dejar su inquietud, su pregunta, y para quienes de pronto no tienen la posibilidad de acercarse al teléfono o a esta aplicación, nos hacen una cartica manual y el fin de semana que venga aquí al pueblito a mercar, nos la deja ahí con Camilo Franco en Radio Sonsón o la deja en las instalaciones de Sonsón TV. Para quienes nos ven a través de Sonsón TV, ahí en las pantallas pueden ver el número telefónico, igualmente el correo electrónico. Hoy vamos a seguir tratando el tema laboral y para ello hemos invitado a nuestro abogado, diría yo, de cabecera, que muy amablemente nos acompaña acá tratando pues de educarnos, me incluyo en esas personas, don Luis Alberto Grisal Restrepo, bienvenido al Derecho. Muchísimas gracias, Dairo. Un saludo muy cordial para todos los televidentes de Sonsón TV, para los oyentes de Radio Sonsón y para todas las personas que de una u otra forma pues necesitan alguna luz acerca de los problemas, en este caso laborales, que puedan tener en algún momento de su vida laboral. Hoy tendremos un tema que nos ha sido solicitado en reiteradas oportunidades por varios oyentes y por varios televidentes acerca de las incapacidades, de las incapacidades laborales. Hay algunas dudas. La gente no tiene claro o no tiene muy claro ciertas cosas que hay que tener en cuenta en el momento en que hay necesidad de salir a una incapacidad. Entonces vamos a tratar en este espacio, en el programa de hoy, de hablar sobre estas incapacidades, de cuáles son las clases de incapacidades que se manejan normalmente, de quién las paga, cómo se pagan, durante cuánto tiempo se paga y todo lo concerniente a este tema. Bueno, don Luis, entonces, ya que usted dio esa introducción muy clara, ¿qué tal si comenzamos hablando? Parecería muy simple, pero ¿qué es considerado como una incapacidad laboral por la ley? En cualquier momento de la existencia y dentro de la vida laboral, todos hemos tenido una enfermedad, un accidente laboral o inclusive un embarazo, las mujeres, las trabajadoras. Eso hace que esa enfermedad, ese accidente o esa maternidad tengan que ser tratadas por medio de una incapacidad, cuando ya el trabajador no tiene la capacidad suficiente para desempeñar sus labores en el sitio donde tiene que trabajar. Entonces tenemos, digamos que manejamos algunos tipos de incapacidades. La incapacidad laboral por enfermedad general. ¿Qué es una enfermedad general? Toda la que a usted le ocurre, toda la que le pueda ocurrir fuera del sitio de trabajo y que no es con ocasión del mismo. Eso es una enfermedad general, por ejemplo, una gripa o un dolor de espalda por algún movimiento que usted hizo en la casa, bueno. Un virus, una diarrea muy de varios días. Exacto. Sí, algo que nada tiene que ver con el trabajo. Eso se considera enfermedad general. Tenemos la incapacidad por enfermedad laboral. Primero se llamaba por enfermedad profesional. Ya no, ya es enfermedad laboral, que es la que ocurre cuando usted, por razón de su trabajo, se enferma. Va produciendo un cuadro clínico específico y usted se enferma por eso. Por ejemplo, el estrés laboral es considerado una enfermedad laboral, el estrés laboral. Por decir algo, usted es escotero
o trabaja en bodegas en una empresa y en algún momento hizo una fuerza que no debía hacer o se le vino encima un bulto que debía cargar y eso le produjo no lesión, sino de pronto un malestar. Eso es una enfermedad profesional. Perdón, laboral, ya no se dice profesional, laboral. Y tenemos el accidente de trabajo, que dice sí, el bulto no solamente le produjo un malestar, sino que le produjo una lesión. Le fracturó un pie, una mano. O la columna, bueno, cualquier cosa. Eso ya es un accidente de trabajo. Las tres cosas se trabajan distinto. Y ya la cuestión de maternidad, si bien es trabajada como una enfermedad general. Es catalogada como una enfermedad. Sí. Para efectos ¿de qué? Del reconocimiento, pues, es considerado como una enfermedad, aunque no lo es una condición, pues, muy, muy, inclusive hasta muy saludable, pero para ese efecto se considera como una condición general. Entonces, ¿por qué digamos que la ley las difiere, las separa como en tres secciones? No sé si incluir la licencia como una cuarta. ¿Por qué las separa en tres diferentes secciones? Digamos, ¿para qué condiciones o para qué regímenes especiales? ¿O qué infiere que yo esté en una o en otra como trabajador? Bueno, se separa por la sencilla razón de que de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad o del accidente, es una entidad diferente quien va a manejar o a pagar esa incapacidad. Recordemos que la incapacidad no la paga el empleador totalmente, sino que la paga, si es enfermedad general, la paga la EPS. Los primeros 2 días los asume el empleador y a partir de ahí ya la asume la EPS. Más adelante, pues, vamos a decir durante cuánto tiempo. Si la enfermedad es laboral o se trata de un accidente laboral, quien asume los costos de la incapacidad es la Administradora de Riesgos Laborales, la ARL. El trabajo de las EPS, o el trabajo no, como debe la EPS de entregar o de manejar esas incapacidades es de diferente manera a como la hace la ARL. Entonces, para usted poder tener derecho a una incapacidad por enfermedad general, usted debe acercarse a la EPS y que sea el médico de la EPS el que le formule o el que le, de acuerdo al diagnóstico, le dé esa incapacidad. No acepta, ninguna empresa acepta y la ley tampoco acepta que esa incapacidad sea otorgada por un médico particular, a no ser que esa incapacidad sea refrendada por el médico tratante de la EPS a la que está cotizando. Cuando se trata de accidentes laborales, sí, obligatoriamente tiene que ser la ARL la que maneje el asunto, ni siquiera la EPS. Cuando, por ejemplo, en una empresa ocurre un accidente de trabajo, el trabajador es llevado a un centro asistencial, a un hospital, a un puesto de salud o lo que sea, inmediatamente allí en el hospital, es decir, algo acá en el hospital y acá, y eso ocurre en todo el país, averiguan en qué condiciones se realizó o ocurrió el accidente de trabajo. Y una vez que se dan cuenta de que fue dentro de las instalaciones de la empresa y que fue con ocasión del trabajo de la empresa, inmediatamente es remitido a la Administradora de Riesgos Laborales para que ella se haga cargo desde el primer momento de el tratamiento médico con todo lo que conlleve
y de las incapacidades, para el pago de las incapacidades y el otorgamiento de la incapacidad como tal. Don Luis, ahí a propósito, yo creo que llegó a una conclusión, que usted no lo ha dicho, pero creo que es cierta, y ahí la importancia de que el empleador afilie a su trabajador a la EPS, a la ARL, porque digamos que en caso de que ocurra un accidente y su empleado se vea fuertemente afectado, ahí digamos como, ¿qué hago yo, cierto? Digamos que incluso podría ser demandado, no sé si ir hasta la cárcel, pero ¿qué pasaría en este caso, por ejemplo, si llega a ocurrirle un accidente al trabajador y el empleador no lo tiene afiliado ni a ARL, ni a EPS, ni nada, simplemente le da el sueldo, digamos que le cumple con eso? A ver, Dairo, primero que todo, dejemos en claro algo. Sí. Es que en Colombia la obligación de todo empleador que tenga más de 5 trabajadores que no sean de su familia, como hablábamos en los tipos de contrato, tienen la obligación de afiliar a sus empleados a riesgos laborales, al fondo de pensiones y a EPS, o sea, al sistema de salud, Sistema Integral de Salud y Seguridad Social. Es obligatorio para esas personas que le acabo de decir, que tengan más de 5 trabajadores, que ejercen una actividad comercial y que los trabajadores no sean de su familia. Entonces, ¿qué ocurre? Si no lo tiene afiliado el empleador a su trabajador, no lo tiene afiliado a la administradora de riesgos laborales, a una administradora de riesgos laborales, porque hay varias, entonces, ¿qué ocurre? Un accidente de trabajo y es el empleador el que tiene que correr con todo lo que tiene que ver con ese accidente de trabajo. Si a la persona la tienen que hospitalizar, tiene que pagar la hospitalización, el traslado, si requiere cirugía, tiene que pagar todo lo de cirugía, todos los gastos los tiene que hacer el empleador. Y el costo, pues sinceramente, el costo no se compara y no puede compararse, pues, entre lo que tiene que pagar el empleador por tener afiliado a su trabajador en riesgos laborales con lo que tiene que pagar en el caso de un siniestro. ¿Qué ocurre? Creo que es irrisorio prácticamente el costo que paga una empresa por cada trabajador que tiene. Es muy poca plata. Pues, o sea, inclusive yo creo que es hasta menos que lo que costaría una cita con un especialista. Es mucho menos lo que tiene que pagar por tener afiliado el trabajador a riesgos laborales. Los invitamos a hacer una breve pausa, pero en minutos regresamos con más en Al Derecho, el tema para hoy laboral. Gracias a ustedes por continuar en la sintonía de Sonson TV y en este programa Al Derecho. Vamos a continuar hablando sobre el tema laboral que tenemos para el día de hoy, pero como ustedes ya saben, tenemos un espacio para nuestros televidentes y oyentes que nos hagan sus consultas a través de las diferentes líneas telefónicas o el correo electrónico. Un televidente nos pregunta que trabajó algún tiempo en una empresa, que la empresa pues terminó el contrato, digamos que lo liquidó, y él, a la hora de recibir el dinero, considera que de acuerdo a lo que trabajó, a las horas extras, etcétera, fue mal liquidado. Y digamos que él por algún tiempo se quedó callado, pues porque dice él que desconocía del tema, don Luis. Ahora que dice él, bueno, yo ya dejé pasar algunas semanas, ¿qué hago si considero que fui mal liquidado por mi empresa? ¿A dónde voy? ¿A dónde me quejo? Bueno, inicialmente debe
acudir si está dentro del término. Es decir, uno tiene derecho a reclamar todas las acreencias laborales por, durante 3 años. ¿Durante 3 años? Sí. Después de que termine el contrato, 3 años hacia adelante. Sí. Pero hay derechos que no llegan hasta allá. Pero bueno, dejémoslo de ese tamaño, 3 años. Sí. Bueno, si está dentro de ese término, lo que puede hacer, si se siente mal liquidado, es acercarse a la Inspección de Trabajo local o al Ministerio de Trabajo y de la Protección Social en Medellín o en alguna ciudad donde haya esa oficina y exponer el caso. Generalmente, pues, las empresas son reacias a rectificar sus liquidaciones o sus decisiones. Ya si no puede concertar o conciliar con la empresa una liquidación, pues, o una forma de cuadrar eso que dice él que le deben, pues le tocará demandar judicialmente ante un juzgado laboral o civil de circuito. Allí ya, con base en varias pruebas y en unos procedimientos, pues se podrá saber si en realidad sí fue mal liquidado, si se le adeuda algo y se le pueda responder al trabajador por la plata que no le pagaron. La respuesta para nuestro televidente, don Luis la dijo muy técnicamente, pero su primer paso sería, pues, ir como a la Inspección de Trabajo a que le hagan la revisión de la liquidación. Bueno, don Luis, entonces estábamos hablando, pues, del tema de las incapacidades, y ahora digamos que a quién le correspondería pagar la incapacidad del trabajador. Usted nos decía ahorita que eso depende de una serie de circunstancias. Hablemos un poco sobre eso. Bien, Dairo. Hay que tener en cuenta en la cuestión de las, sobre todo de los accidentes laborales, no tanto de la enfermedad general o de la enfermedad laboral, porque cada una, pues, tiene sus antecedentes y su forma de ser tratada, y es claro a quién le corresponde. Pero en los accidentes de trabajo o en los accidentes que se suponen laborales, que le correspondería el tratamiento y la atención de eso a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales, hay unas cuestiones que hay que tener en cuenta, y es que el accidente puede no ser laboral. ¿Cómo así? El accidente puede no ser laboral. Por ejemplo, usted en la empresa donde está hace parte del equipo de fútbol de la empresa. Uh-huh. Y jugando un partido, usted se quebró una pierna o le quebraron una pierna. Ese accidente no es laboral. Exacto, don Luis, yo le tenía esa pregunta incluso, pero eso dependería también, o qué tanto influye que sea en horas laborales o en horas no laborales. Pues es que ahí está, cuando usted sale a almorzar, ese tiempo que hay entre, digamos, usted sale a almorzar entre 12 y 2, entre 12 del día y 2 de la tarde, esas 2 horas no son laborales. Usted no pertenece a la empresa en ese momento. Lo que a usted le ocurra en esas 2 horas de almuerzo, nada tiene que ver con el desempeño laboral. Nada. O sea que eso sería por enfermedad general o por un accidente de trabajo que no es, por un accidente, perdón, que no está relacionado con el trabajo. Caso contrario, cuando, por ejemplo, usted está jugando su partido, pero lo está jugando en representación de la empresa en horas de trabajo. O sea, una cosa es que usted salga a almorzar, almorzó y para hacer ejercicio o por matar el resto del tiempo antes de volver a entrar a trabajar, usted se jugó un partidito ahí con sus compañeros de trabajo y ahí ocurrió el accidente. Ese no es laboral. Pero si usted está en el equipo de la empresa y está jugando un partido donde está representando a la empresa, eso sí es un accidente laboral. Si alguna cosa le pasa, ahí sí.
Entonces, esos son digamos que sutilezas. Exacto. ¿Sí? Que usted está en horario laboral y le tocó o salió, usted salió a conseguir un buñuelo o alguna cosita para el algo, porque es que ya está haciendo mucha hambre, y usted salió de la empresa y saliendo lo atropelló una motocicleta. Eso no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque usted no estaba dentro de la empresa ni estaba haciendo nada que tuviera que ver con la empresa. Usted le dio por salir a conseguirse algo para comer, tal vez hasta sin permiso del superior, y le ocurrió lo que le ocurrió. ¿Qué van a decir? No, señor, ¿usted dónde es su trabajo? En tal oficina. ¿Usted qué está haciendo en la calle? Y digamos que usted menciona el caso de que acá el empleador de pronto no le dio permiso. ¿Influiría en algo que su jefe directo superior le diga, sí, yo le doy permiso de que vaya a comprar un mecato para el alco? ¿Influiría en algo o no? Sí, influiría en algo, porque entonces ahí ya, como fue un directivo de la empresa quien le dio la autorización para que usted saliera, eso lo protege a usted. Si alguna cosa le pasa, es ese jefe quien responde, no usted. Y se convertiría, tal vez no se convertiría en un accidente laboral. Sí. Pero sí se encarta el otro, porque es al jefe a quien le dio, al directivo que le dio a usted la autorización para salir, es a quien le corresponde pagar todos los gastos de un accidente o algo. Muy delicado. Sí. Vamos a ver ahora cómo se paga entonces. ¿Cómo dice la ley que hay que pagar o que se pagan esas incapacidades? Entonces dice que si la incapacidad es por enfermedad general, durante los dos primeros días hay que pagar las dos terceras partes del sueldo. El sueldo de vengado por el... Sí, o sea, durante los dos primeros días. Generalmente las empresas pagan el día normalmente, o sea, si no pasa de 3 días la incapacidad, la paga la empresa normal, pues no tiene ningún problema, ni se la va a cobrar a la EPS, ni nada de nada. La empresa lo paga normal, pero si pasa de 3, pero entonces, la ley dice que son el 66.67, o sea, 2/3 partes del sueldo. Así le paga al 100, es liberalidad, pues, del patrón, del empleador, que le quiere pagar el 100. Si el empleador lo quiere, ¿lo puede hacer? Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué ocurre? A usted durante los primeros 90 días de incapacidad, digamos que fue muy grave el accidente o la enfermedad general que usted tiene, enfermedad general. Entonces, ¿qué ocurre? A usted le paga la EPS... el empleador le paga a usted durante los primeros 90 días, pero él le cobra a la EPS. Entonces la EPS es la que está pagando. Le pagaría las 2/3 partes durante los primeros 90 días. El empleador está obligado a pagar eso inmediatamente, porque sí. He escuchado en ocasiones que gente que dice, no, como eso lo paga la EPS, usted le corresponde ir a reclamárselo a la EPS y de pronto ponen al trabajador en ese trámite. No, no. O sea, el empleador tiene la obligación de pagarle al trabajador, pero ese empleador tiene también la potestad de cobrarle a la EPS de una vez. ¿Sí? Pero no puede en ningún momento decirle al trabajador, ah, no, hermano, ¿usted quiere que yo le pague? No, es que no lo va a pagar, vaya, reclámele a la EPS. Exactamente. No, eso no es así. Es el empleador el que tiene que hacer la vuelta, que tiene que hacer el trámite de que la EPS le pague al bien sea, que la EPS le pague directamente al trabajador el valor de la incapacidad, o que se la pague al empleador cuando el empleador pueda demostrar que ya le pagó al trabajador esa plata. Entonces, bueno, 90 días, paga la EPS. Hablamos de la enfermedad general. General, sí. O enfermedad común. Una gripa, una enfermedad más degenerativa como un cáncer, etc. Exactamente, que son generales. Que son generales. No fueron producidos, a no ser que el cáncer sea comprobado que...
fue producido por el trabajo en la empresa. Porque si, por ejemplo, en las fábricas de donde se maneja asbesto. Asbesto, exacto. Cuando hay ahí, se sabe que el asbesto es cancerígeno. Entonces, si alguien resulta con cáncer pulmonar, sobre todo, aunque también puede ocurrir en otro, en cualquier otra parte del cuerpo, pero generalmente es pulmonar, si se logra probar que ese cáncer fue producido por el trabajo con el asbesto en esa empresa, corresponde entonces a una enfermedad laboral, y eso lo maneja la ARL. Entonces, íbamos en que en 90 días, 66.67%, o sea, 2/3 partes del salario. A partir del día 91, porque puede suceder que usted lleve 90 días, son 3 meses. Si usted más de 3 meses, está incapacitado continuamente, entonces a usted, a partir del día 91, ya la EPS le paga. Pero entonces ya le paga solamente el 50% del salario. El 50% del salario. A partir del día 91. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? A partir del día 91 y hasta el 180, lo va a manejar la EPS. Directamente. Pero al día 181 le va a trasladar ese chicharrón, digamos, esa incapacidad se la va a trasladar al fondo de pensiones. De ahí que por eso es tan importante que el empleado, el trabajador, esté en el sistema de seguridad social integral. O sea, con seguro, con pensión y con riesgos laborales. ¿Por qué? Porque mire, si tiene 180 días de incapacidad, hasta ahí le cubre la EPS. Pero si se pasa de los 180 y usted no está afiliado a pensión, ya se quedó sin sueldo. Se quedó sin sueldo y enfermo. Exacto. E incapacitado. Y lo malo es que después de un tiempo el empleador puede decir que no le sigue el contrato. Es una causal justa de finalización del contrato de trabajo. A propósito, don Luis, le tenía la pregunta si, digamos que unas reiteradas incapacidades no continuas pueden ser motivo para que el empleador despida al trabajador, o esa incapacidad o la enfermedad de alguna manera lo protege. A ver, eso es muy relativo, Dairo, porque si la incapacidad no es muy continua, pues no hay lugar a que se pueda rescindir el contrato de trabajo, porque no es continuo. Ahora bien, si es continua y de todas maneras no tiene posibilidad de rehabilitación el enfermo, pues el trabajador que está enfermo, pues hay otro manejo que se le da, y es pensionarlo por incapacidad, por invalidez. Don Luis, le cuento a usted y a los televidentes y oyentes que se nos ha acabado el tiempo y hemos dejado como el tema corto. Entonces, lo invito a usted y a quienes están conectados con Al Derecho para que dentro de 8 días, en el próximo programa, sigamos hablando sobre este tema de las incapacidades laborales. Perfecto, Dairo. Y también, para contestarle su pregunta, acerca de si hay posibilidad de terminar el contrato de trabajo por la continua incapacidad del trabajador o no es viable. Listo, entonces dentro de 8 días los invitamos a todos ustedes que están conectados ahí a través de Sonson TV y Radio Sonson para que escuchemos más sobre este tema laboral, las incapacidades y sobre la pregunta que dejamos en el tintero. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos dentro de 8 días.